Buenos días, hace rato que no nos vemos por aquí. Soy Manu Giraldo y hoy tenemos un vlog muy especial. En este momento estamos en Ciudad de Panamá, invitados por Carolina Herrera. Les voy a mostrar cómo está todo este día. Ayer fue el primer día y hoy es el segundo y último día que tenemos aquí, en donde vamos a hacer una sesión de fotos para la nueva fragancia 212 de Carolina Herrera. Entonces me tengo que arreglar como en 15 minutos para salir a desayunar. Y ya, iremos viendo, les iré contando cómo va todo el día. Volví, ya estoy medio lista, pues no me he maquillado, pero estaba escogiendo qué ponerme para ir a desayunar y me voy a poner este jean con este topsito y un mini blazer, aunque yo sé que en 7, pero me hace bastante calor. Vamos a ver cómo nos va con él hoy. Igual me lo puedo quitar y ya cero estrés. Les voy a mostrar cómo se ve. Me voy a poner unos tenis blancos y yo creo que un bolsito blanco también de Carolina Herrera. And that's it. Yo iba un poquitico tarde, entonces no les puedo seguir mostrando, pero bueno, me empecé a maquillar, a ponerme gafitas. Se me va a sacar el cabello sin depurar porque lo importante pasa esta tarde. Y así es como decidí irme al final. Zapatos y bolso blanco, el bolso de Carolina Herrera, y toda de negro. Como del lugar en el que nos estamos quedando, yo me estoy quedando como hacia el segundo piso, hacia el lobby. Y aquí me dijeron que esperara para que vinieran por mí, así que no sé dónde están. Ya como mira. Ver, bro. Y bueno, el caso, yo me pedí este desayuno que es americano. Casi todos los demás se pidieron panameño. Panameño. Es como con chorizo, pero es lo único que yo no consumo. Vamos saliendo del restaurante. Supongo que vamos. No escucho nada. Tenemos 15 minutos mientras llegan por nosotras. Steph y yo dijimos, no vamos a subir porque si subimos, nos dormimos. Estábamos diciendo que ayer, por alguna extraña razón, como que toda nuestra energía se consumió y hoy estamos... Pero igual, nosotras no tenemos que ir al mall y queremos conocerlo y vamos a ir. Y yo, como de este viaje voy a subir a Miami, tengo que hacerme la prueba de COVID. Y no saben si me van a poder entregar, señora ahí. No saben si me van a poder entregar los resultados. Entonces estoy viendo eso al tiempo. Y tampoco sé qué me voy a poner hoy. Estoy como, ¿qué será que me pongo hoy? ¿Qué será que me pongo hoy? Pero solucionaremos. Yo lo sé. Estamos en camino al mall, creo que, ¿cómo se llama el mall? Multiplaza, aquí en Ciudad de Panamá. Les presento a Steph, es la otra niña que viene de Colombia. Las dos vamos a seguir siendo las embajadoras de Carolina Herrera en Colombia. Me veo rara. Acabamos de llegar. Hello, acabamos de llegar a la tienda de Carolina Herrera. Tenemos que tener tapabocas, sorry. Y bueno, aquí estoy yo. Hello. Nuestra visita es porque hay niñas que aún no tienen como nada de Carolina Herrera para el evento de esta noche. Entonces vinimos. Yo aquí tengo mi bolsito y pues tengo también ya mi outfit que lo mostré por Instagram y lo van a ver esta tarde. Entonces vinimos a visitar y luego vamos a ir a dar una vuelta por el mall. Vean, esta tienda está súper grande y hay muchos bolsos. Yo amo los bolsos, son mi debilidad. Ya vi como tres que quiero. Oh.
Vean, no les había mostrado bien el outfit. Veanlo como es, todo negro, negro, negro. El bolsito blanco. Como cero pop of color, pero pues como para que sea diferente. Estamos en el centro comercial. Nosotras, como ya habíamos ido a la tienda en Colombia, nos dijeron que podíamos dar una vuelta y conocer. Entonces estamos con Steph dando una vuelta porque somos las únicas dos free en este momento. Estamos buscando Zara en este lugar y no lo vemos, pero yo creo que lo vi como por allá. Entonces estamos caminando. El mood de esta nueva campaña es como súper streetwear, como urbano. Entonces siento que mi outfit no es tan urbano. Entonces vinimos a Zara a ver qué complementos podríamos encontrar para que se vea de pronto un poquito más urbano. Hello, I'm on my way to the fitting room. Opción 1, denegada. Se ve como extraño. Ok, no. Esta falda es la opción 2, esta falda short. Creo que puede ser una buena opción para tener en mi closet. Ya escogí un vestido, lo iré a pagar. Y ahora en la tarde, si algo lo ven. Vean, y por acá está. Abramos. Hola. Para que se esté contando toda nuestra odisea y todo nuestro paseo. Ella orgullosa. No me cuenta, pero yo la cuento. Vuelven a verme desmaquillada porque nos vamos a maquillar. Las primeras en pasar vamos a ser Steph y Manji. On the way. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Ya terminamos el make-up. A ver, te devuelvo las pincitas. Es algo súper natural. Long time, volvimos a tener restaurante. Estas son las opciones que tenemos y yo me pedí la crema de zapallo con el filete de res y agüita. Y aquí ya me llegó. Fui súper tarde, pero no por mi culpa, sino porque el almuerzo se demoró y ahorita me estoy haciendo el COVID test para viajar mañana porque tengo que estar en el aeropuerto como a las 3 de la mañana. Y aquí tengo que retocarme el maquillaje, algunas cositas como mejorármelas. Los labios porque no me los maquillaron. Y yo me quería hacer ondas, pero tengo media hora para hacer todo eso. Entonces no sé si lo voy a lograr. Frente, por favor. Y no tomamos un resultado en la prueba, ¿está bien? Ya estamos esperando porque son como dos locaciones y estamos esperando a una de las niñas que es una de las de Puerto Rico. Porque creo que no han terminado de arreglar. That's it. Les voy a mostrar cómo me fui. Quería probar otro outfit, pero no tuve como el tiempo y quería hacerme ondas, pero tampoco tuve el tiempo. Entonces veo. Todo de blanco y los zapatos son azul, rojo y blanco. Los maquillajes, yo sigue. Tú me hiciste la última que maquillaje. Sí, estaba así. Hace tiempo cuando fui a cambiarme. Ahora no pude traer nada del hotel. Hi, we're back. No pude traer la cámara, entonces les contaré cómo por acá. Estamos en un lugar espectacular en donde hacia un lado hay una bahía, hacia el otro lado tenemos edificios y hemos estado haciendo videos como encima de un puente, con skateboards, con banderas, con los perfumes. Entonces ha estado genial porque son fotos, son videos individuales, grupales, entrevistas. O sea, nunca había tenido como la experiencia de todo en un mismo set. Entonces eso como que, no sé, es demasiado cool la experiencia. Acabamos de llegar al segundo spot y están montando todo el evento de la noche y aquí también vamos a hacer como fotos y más cosas. El de esta gigante, véanlo, es súper grande, o sea, como que va todo hasta peatonal y así nosotros estamos yendo a hacernos como retoque y cambiarnos. Lista para el evento, les voy a mostrar cómo está todo muy por encima.
empacar y después vamos a ir a la terraza un ratico. Entonces voy a intentar empacar super quickly porque me voy a las 3:30 de la mañana. Este día fue increíble. Mi outfit para el kind of after party. So I'm on my way. Vamos a salir a tomar algo con los chicos de la produ. Miren, me encanta. Hello, mejor tarde que nunca. Me voy a despedir de ustedes en el video de hoy. Ya estoy en Miami. Ayer se acabó el día como les mostré. Nos fuimos a tomar nuestros vinos para despedirnos todos. Y listo, me tuve que ir al aeropuerto a las 2 de la mañana. Y hoy ya estoy en Miami, que voy a estar en otro evento. Pero bueno, les quería agradecer por haber visto todo este video. Espero que se hayan disfrutado esta experiencia conmigo. Me la disfruté demasiado. Estoy demasiado feliz, demasiado orgullosa, demasiado nostálgica de que nos hubiera pasado eso. Espero que tengamos muchas oportunidades más de seguir compartiendo. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.